A continuación vamos a interpretar, o van a interpretar ustedes, Candás tiene tres cosas. Esta canción es una canción popular, posiblemente una letra de Candás adaptada a una música de la época. Todas estas canciones populares datan de las comparsas y las murgas de los carnavales de los años 30 aproximadamente. Entonces había en Candás bastantes letristas que componían una letra y se la aplicaban a una música ya existente. No sé, no consta, esto no consta ya quién es, de quién es la letra ni quién es la música. Resulta que, como decía José María Pemán, la copla no es copla hasta que no la canta el pueblo, y cuando la canta el pueblo ya no se sabe su autor. Con ustedes, Candás tiene tres cosas. Show.